¿Cuántos jugaron de guerritas cuando eran niños? Sí, pero no es un juego, hay guerras todo el tiempo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo, guerras y más guerras. Pero las guerras que son de lo peor que puede enfrentar la humanidad siempre producen mucho dolor y temor. Más aún cuando estas guerras se prolongan por décadas. En nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser, existe una guerra que dura toda la vida. ¿Cuánto dura esta guerra? En nuestro ser hay una guerra que dura toda la vida. Es una guerra entre obedecer y honrar a Dios y los deseos carnales y pecaminosos que surgen de nosotros mismos. Es precisamente sobre esta guerra que libramos contra nuestros deseos pecaminosos o carnales que ahora Pedro les habla a los cristianos, en su mayoría gentiles, dispersos en cinco provincias que hoy se encuentran en la actual Turquía. Recordemos que ellos enfrentan sufrimiento por el rechazo y persecución de sus compatriotas y todo por causa de su fe y fidelidad al Cristo resucitado. Pedro los ha animado recordándoles que Dios los ha salvado en Jesús, que tienen una esperanza viva que es el cielo, que deben amarse unos a otros de todo corazón y llevar relaciones sinceras aun en medio del sufrimiento. Les recuerda de su llamado a ser santos. Y de lo que los llevará a esta santidad en medio de sus deseos pecaminosos y carnales. Leamos el texto que estudiaremos hoy, Primera Pedro 2:11. Queridos hermanos, les ruego que, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que... Aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Pedro les recuerda que son familia espiritual. Por eso comienza diciendo, queridos hermanos. Hay hermanos que no son muy queridos, ¿verdad? Por ejemplo, Caín y Abel, no se querían. Jacob y Esaú, tampoco. ¿Y qué tal si le da una miradita al que está a la par de usted y se pregunta, ¿amo a este o no? Tenemos que ser queridos hermanos. Les recuerda que Dios es su Padre. Dios es Padre de cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo. Dios es Padre del alto y del bajito, del gordito y del seco. Es Padre del guapo y del feo. Es Padre del inteligente y del medio mudo. Así que tenemos que amarnos porque somos hijos del mismo Padre. Cuántos se alegran de que él nos ama por igual. Somos hijos del mismo Padre. Tenemos una familia espiritual. No estamos solos. Sufrimos juntos como familia espiritual. Y como vivimos, debemos amarnos de todo corazón, porque somos hermanos. Unos al lado de otros en este viaje de sufrimiento. Ya Pedro había dicho en el capítulo 1 y versículo 14, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Además les dice, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. Un extranjero es aquel que es o viene de un país distinto. Un peregrino es aquel que anda o viaja por tierras extrañas que presentan dificultades. ¿Por qué son extranjeros? Porque su patria no es esta. Su patria es el cielo. Y como ciudadanos del cielo... Son extranjeros mientras andan en esta tierra. Nosotros, la gran mayoría, somos ciudadanos guatemaltecos y tenemos nuestro DPI. Ya no nuestra cédula de vecindad de cartulina que da de vergüenza. Ahora ya tenemos nuestro DPI de plástico. Ya tenemos nuestro pasaporte que está a nivel de cualquier pasaporte en el mundo. Pero queremos decirle a todos en Guatemala, que aunque somos ciudadanos guatemaltecos, la verdad, todos los que aquí estamos somos extranjeros en Guatemala, porque nuestra patria realmente es el cielo, el reino de Dios, esa es nuestra patria. Y aquí andamos nada más como peregrinos, vamos de paso. Y por eso es que debemos tener clara esta alusión que hace Pedro a los cristianos en su época, diciéndoles que son extranjeros y peregrinos. La orden es que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Apartarse es alejarse. Por ejemplo, supóngase que su deseo pecaminoso es uno que va a estar muy común en los chupivios en esta época. Los convivios van a ofrecerle a usted beber licores de todo tipo y usted que salió de eso, y va a estar en medio de ese chupidio. Va a estar sujeto a la presión de los amigos. Tomate uno. Uno no es ninguno. Una vez al año no hace daño. Una vez al mes qué bueno es. Etcétera, etcétera. Y usted puede volver a caer en la tentación. Entonces, si usted quiere dejar de beber licor, ¿qué tiene que hacer? Apartarse de donde hay licor. Usted tiene un bar que mandó a hacer muy lujoso ahí en su casa. ¿Sabe cuál es mi consejo? Deshágase de ese bar. Vuélvalo un bar de refrescos naturales para que cuando lleguen sus amigos les ofrezca horchata. Samarín, Rosa de Jamaica. El apóstol Pedro, cuando iba subiendo en la puerta de la hermosa y se encontró con el cojo de nacimiento, le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ese es el problema. Cuando usted lo que tiene es. ¿Licor? ¿Qué es lo que va a dar? ¿Licor? Cuando lo que usted tiene es heroína, ¿qué es lo que va a dar? Cuando lo que usted tiene es marihuana, ¿qué es lo que va a dar? Por eso es importante que nosotros nos apartemos. Separarse es entonces alejarse. Y eso es lo que dice Pedro aquí. Que si aparten de los deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque los deseos pecaminosos estarán con nosotros siempre. Usted va al doctor y el doctor le dice, mire señora, quiero informarle que usted es diabética. Así que ahora tiene que apartarse de todo lo dulce, excepto a su marido. De ahí en adelante usted tiene que abstenerse de cosas que le pueden dañar y causar diabetes. Si hay, por ejemplo, un pastel de chocolate ahí, usted no se lo come, usted se lo da al pastor. A él no le hace problema con la diabetes. Entonces usted tiene que evitar todo lo que son postres, pastas pasteles, panes, dulces, y usted va a poder vivir los años que le queden con buena salud. Pero si no hace caso, usted será una diabética rumbo a la tumba aceleradamente. Por eso es importante cuando tenemos deseos pecaminosos, igualmente apartarnos. Ayuda. Apartarse es alejarse. Somos llamados entonces a apartarnos de nuestros deseos pecaminosos. No somos llamados a combatirlos. Usted no agarra un pedazo de pastel y le dice: Te reprendo en el nombre de Jesús. Voy a hacer batalla espiritual en contra de las calorías. Mi mujer, con frecuencia, ahora, Señor, quítale las calorías a este. Yo le digo, ese es un ejemplo de oraciones nunca respondidas. Usted no ora para quitarle las calorías al pastel, usted ora para que el pastel no le entre por la boca. Tenemos nosotros no que combatir nuestros deseos, sino apartarnos de aquello que nos provoca más nuestros deseos pecaminosos. ¿Cómo apartarnos si están dentro de nosotros entonces? Si los deseos están dentro de nosotros, ¿cómo apartarnos de esos deseos? Número uno, ignorándolos. Como cuando usted se pone a dieta y usted dice, no, yo no voy a comer. O voy a comer solo lo que la nutricionista me dijo. Yo tengo un hijo ahí que lo invito a desayunar todas las semanas, pero desde que está bajo un control de nutricionista, él lleva sus tres huevos duros y otras hierbas que come. Él está haciendo lo que le han instruido y el resultado es positivo. Se ha quitado la gran panza, se está quitando los pellejos que quedan después de la gran panza. Sacando el músculo, haciendo ejercicio, ¿por qué? Porque está tomando el camino correcto. Entonces, todos estamos comiendo algo, pero él no, porque ignora su deseo, poniendo la mirada en Cristo y viviendo en el Espíritu. Gálatas 5,16 dice: Así que les digo, Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora nosotros... Juzgamos muy duramente de esa lista los pecados sexuales. Esos son gruesos. El adultero, aquel homosexual, aquel fornicario. Pero ¿y usted envidioso? Ahí está también la envidia. La envidia es tan mala como la fornicación. Los celos son tan malos como el homosexualismo. Y en otros lados habla también de glotonería. Preparémonos en esta época a controlar nuestros deseos porque nos va a hacer bien a nuestra salud. En cambio dice el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Segundo a Timoteo 2.22 dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Recuerda lo que Pedro les dijo en el primer capítulo, Primera Pedro 1.13, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Está bien que se coma una pierna de pavo, pero está mal que se coma el pavo entero. Tenga dominio propio. Está bien que se coma una porción de pastel, pero está mal que usted deje una porción y se coma el resto. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Santos en todo lo que hagan. Tenemos que ser santos en qué? En todo lo que hacemos. Como también es santo quien los llamó. Pues está escrito sean santos porque yo soy santo. Así que tome nota. No es una batalla. Es una guerra. Dice que combaten. Esto es algo continuo y combaten contra la vida. El pecado siempre será muerte y muerte eterna. Esta batalla es constante, por lo que el apartarse de los deseos pecaminosos o carnales que combaten en nosotros es también algo constante. El cristiano siempre vive alerta para apartarse de los deseos pecaminosos. Tiene deseos pecaminosos la jovencita y también la viejita. ¿A usted cree que no? Sí. Tiene deseos pecaminosos el jovencito y el viejito. Así que todos tenemos que estar listos para ganar esta guerra crucificando nuestros propios deseos. Ahora, ¿por qué pide que nos apartemos? El motivo del apartarse es que por su conducta ejemplar los no creyentes glorifiquen a Dios. Primera Pedro 2.12 dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Qué acusaciones sufrían los cristianos en la época de Pedro? Bueno, durante un tiempo el cristianismo era considerado una secta judía. Es más, en el libro de los Hechos hablan de la secta de el camino. Quizás porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero a los cristianos se les consideraba una secta judía. Y el antisemitismo no es algo nuevo. Eso se daba ya en la época del nacimiento de la iglesia cristiana. Entonces los cristianos gentiles eran tratados tan mal como se trataba a los judíos. Y por lo tanto los acusaban de... Cosas terribles tal y como acusaban a los judíos Además se les acusaba de practicar el canibalismo Ustedes se dan cuenta que cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor Leemos 1 Corintios 11 donde habla de esa última cena que Jesús tuvo Y dijo este es mi cuerpo que por ustedes es partido Comanlo cada vez que puedan esta es la copa del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, bebanla. Y entonces ellos tomaron eso y le dieron un concepto diferente y dijeron: No, estos son caníbales, comen carne humana y beben sangre humana. Y eso, pues se veía horrible. Pero ustedes saben que no es cierto: aquí no comemos ni carne humana ni sangre humana, hacemos una. Conmemoración de nuestro Señor Jesucristo, quien partió el pan y dijo: Coman este pan que es mi cuerpo y beban de esta copa que es mi sangre. También se les acusaba de perjudicar el comercio con su mensaje. Por ejemplo, los plateros de Éfeso, en Hechos 18:21 al 41, se quejaron porque ya no se vendían. Las imágenes de la diosa Diana de los efesios. Y cuando usted afecta el comercio de alguien, pues se vuelven un enemigo terrible. Los cristianos estaban acusados de afectar el comercio en ese aspecto. También se les acusaba de ser desleales al imperio romano, porque en vez de reconocer a, al César como el Señor, reconocían a Jesucristo como su verdadero Señor. Así que los cristianos estaban sujetos a acusaciones terribles. Y en medio de esas acusaciones terribles, Pedro les dice, aunque los acusen, ustedes tengan una conducta tan ejemplar que ellos puedan observar que ustedes se comportan de una manera extraordinariamente bien. Por eso dice, mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar. A veces estamos entre incrédulos y no se nota los hagios que somos. Hagios es la palabra de donde viene, la palabra griega de donde viene el término santo y quiere decir diferente. ¿Cuál es la diferencia entre un incrédulo y un creyente? Si son igual de envidiosos, igual de rencorosos, igual de celosos, igual de bolos, ¿cuál va a ser la diferencia entonces? Tiene que notarse la diferencia. Somos santos, quiere decir diferentes. Mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar. Porque. Al apartarnos de nuestros deseos, podemos acercar a los no creyentes a Cristo, porque ellos van a ver que usted como persona es diferente y van a querer ser como usted. Allá en Malaquías 3:10, donde dice traigan íntegro los diezmos para los fondos del templo, una de las consecuencias de ser fieles en traer los diezmos al fondo del templo, dice la escritura, es que seremos tierra deseable. O sea, la gente va a querer desear ser como nosotros. La gente va a querer desear tener una familia como la nuestra, ser un padre como nosotros somos, ser un hijo como somos nosotros, ser un empresario como somos nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que mantener una conducta ejemplar entre los incrédulos. Lamentablemente cada vez se parece más. El creyente al no creyente y ya no se puede diferenciar. Una fiesta de creyentes pareciera la misma fiesta de no creyentes. Me ha tocado estar en algunas celebraciones de creyentes donde ya no hay en las horas que yo me retire para darle vuelta al ambiente y empezar a chupar y parrandear como cualquier otro. Ah, mis hermanos amados. Por algo el apóstol Pedro nos exhorta a tener una conducta ejemplar, no por nuestro propio esfuerzo, sino porque amamos a Dios y por amor a Dios nos conducimos de una buena manera. Usted tiene una hija de esas hijas rebeldes que se viste como usted jamás se vestiría y no le hace caso. Siempre hasta usted diciéndole, mija, bájele a ese ruedo, súbale a ese escote, se le mira hasta el alma, mija. Pero ella no hace caso. De repente se enamora de un muchacho de esos pudorosos. Y bien, enamorada del muchacho, él le dice, mira vos, no me gusta que te vistas como te vestís, hombre, pareces puntos suspensivos. De repente viene la hija y le dice: mamá, préstame una de tus blusas. Empieza a cambiar su estilo de vestir. Lo que usted no logró con mil sermones, con 20 patadas, el novio, peludo feo, ese, lo logró en un par de días. ¿Por qué? Porque la hija se enamoró del muchacho. El consejo es enamorémonos de nuestro Señor. Si nos enamoramos del Señor, no nos va a costar tener una conducta ejemplar. Jesús dijo en Juan 14, 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, ¿qué? Obedecerán mis mandamientos. No nos va a costar obedecer los mandamientos del Señor si le amamos de verdad. Ahora, si le amamos del diente al labio, será otra historia. Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Que la gente pueda decir... No, no hay duda, esta familia es ejemplar, vale la pena imitarla. Este empresario es ejemplar, vale la pena imitarlo. Este estudiante es ejemplar, vale la pena imitarlo. El propósito de una conducta ejemplar es apuntar hacia Dios y a Jesucristo nuestro Salvador. Es que ellos puedan ver que nuestra diferencia... No comienza con esfuerzo humano, sino con la aceptación de la incapacidad del esfuerzo humano para salvarse. Pero al creer en Jesucristo para salvación y siendo reconciliados con Dios, sí podemos. Lo que no pudimos hacer con nuestro esfuerzo humano, lo podemos hacer ahora por el amor a Dios y con el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros para crucificarnos. Dos preguntas para terminar. Número uno, ¿de qué deseos pecaminosos debe apartarse usted? Piense, ¿de qué deseos pecaminosos debe apartarse usted? Hayan estado con usted toda la vida y ahí seguirán con usted toda la vida. Desear no es pecar, pero usted tiene que crucificar ese deseo. Pero de cuál deseo debe apartarse? Y la segunda pregunta es esta. ¿Qué debe dejar de hacer o comenzar a hacer para llevar una conducta tan ejemplar entre los no creyentes con los que comparte de lunes a sábado? ¿Qué debe dejar de hacer? A lo mejor usted es un buen creyente, pero de lunes a sábado tiene una boca de inodoro. Solo pestes salen de su boca, solo chistes raros, solo ofensas feas y palabras vulgares. A lo mejor eso es lo que tiene que dejar. Usted puede decirle lo mismo a sus empleados inútiles de otra manera. Usted puede motivarlos de otra manera. No tiene por qué pegarles una maltratada al estilo Zacapa. Puede hacerlo usando mejor lenguaje. En fin, cada uno sabemos por dónde debemos comenzar. Nuestra conducta ejemplar es un imán para el no creyente, un imán para acercarlo y apuntarlos a Cristo Jesús, cuyo sacrificio en la cruz nos reconcilió con el Padre y nos dio nueva vida. Así que apartémonos de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida.